¿Vos sabés que leí algo acá que me llamó la atención? Eh, vos decís, hay muchas presiones chicanas y los ambientalistas muchas veces están expuestos. ¿Más de 160 colegas han sido asesinados el año pasado? ¿Vos sabés que sí? Mundial, ¿Esto es así? Eh, mundialmente, lo, lo que, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo asesinados? Sí, porque hay muchos lugares en África, en Asia, en donde eh, hay digamos, muchos grupos que están, digamos, o económicos, este, que están tratando con esto del marfil. Hay, pero imagínate la presión con esto de los de lo, los cuernos de los dinosaurios, de los, eh, los rinocerontes, los rinocerontes, ah, los rinocerontes. <laughs> me equivoqué, sí, sí. Eh, y hay muchas otras cuestiones, o ya sea en, en Asia por este, medicinas tradicionales, entonces hay muchas presiones y muchos ambientalistas han, eh, han sido asesinados por estas causas, porque muchas veces... La gente percibe que el biólogo, nosotros los conservacionistas, estamos ¿viste, tomando más, terminando <laughs> los pajaritos. No, no, claro, es un trabajo peligroso según la región. Claro, y, y en realidad, si te dedicas a la conservación, porque en la conservación, vos lo claro. que estás tratando, estás todo el tiempo, cada vez trabajás menos con los animales, trabajamos con la gente, trabajamos con sectores privados, gobiernos, grupos de poder, estamos todo el tiempo digamos, con políticos, tratando de convencer, de, de gestar políticas y de que se implementen. Eh, y, y bueno, muchas veces. Eh, existen todas estas presiones y, y estas amenazas. ¿no? ¿Qué, en todos estos años, ¿qué te, enseñó a vos, eh, ¿qué te enseñaron a vos los pingüinos? Yo lo que los admiro muchísimo es porque son súper fieles, súper determinados y, y, y muy, este, tienen mucho coraje. Eh, muchas veces nosotros cuando creamos áreas protegidas o con todos estos problemas que te comentaba, Tenés que darle, 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 darle y tener persistencia, viste, mucha persistencia. Y Yo veo estos pingüinos que son increíbles, este, con todo esto que comentamos, las adversidades que pasan, el esfuerzo que tienen que hacer, este, y aún así el objetivo, sí, eh. llegar al objetivo, criar el pichón con vida y seguir y seguir. Yo creo que eso es lo, lo que lo, lo que admiro muchísimo de ellos, sí. Y inclusive, bueno, más allá de que mi abuela me contó eso yo cuando visité una colonia por primera vez sentí una conexión muy fuerte como una especie de mandato no como que uh -huh. tenía que dedicar mi vida a, 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 a la conservación de los pingüinos y por eso después estudié para tener herramientas porque claro. las buenas intenciones están muy lindas sí, pero no, sí, alcanza. no alcanzan si no sabes obvio. Tener, tener elementos y, y, y lo que fue en un principio una idea de alguien que era como un naturalista lavar un pingüino liberarlo muy bonito me di cuenta que bueno con una con una acción el impacto que puedes tener pero que, bueno, que no era suficiente y que tenía que trabajar otra escala. Y esto fue escalando a nivel internacional. Uh -huh. Porque en principio, bueno, yo estudié en Chubut, hice el doctorado en Comahue, en Bariloche, pero después las cosas que veníamos haciendo, las empezamos a replicar y llegó un, un punto, este, yo, yo fui entrenado como científico, como académico, me di cuenta que había muy buena ciencia, pero que la ciencia sola no, no te lleva a ningún lado bueno. en esta área. Entonces tenés que hacer que tu ciencia sea amigable, traducir, ir a los despachos, eh, ser persistentes con los políticos, con, con los sectores privados, uh -huh. decirle cuál es el problema, pero no en el idioma del paper científico. ¿Qué nos pasa? Con ICEN nos pide que publiquemos en inglés, en revistas internacionales. ¿Vos claro. te pensás que las administraciones públicas de las provincias... No, de obviamente, voy... obviamente no lo leen ni lo leerán nunca. No está accesible. Obvio, claro. Entonces, eso no... Y el paper tiene un formato que no tiene... Un el correlato. Críptico, ni, claro. ni tampoco a veces vos tenés que juntar muchos papers y hacer conexiones para decir, bueno, esto tendría que ser áreas protegida, esto tendría que manejarse de esta manera. Entonces nosotros, nuestra estructura, que, que es la que creo que internacionalmente, por lo que nos, dieron, nos prestaron atención, es que nosotros identificamos el problema con la ciencia. Con eso vamos al político y le decimos, mira, este es el problema, esta sería la solución. Nosotros conseguimos financiamiento y queremos hacer esto, si ustedes están de acuerdo, sería muy bueno para todos y principalmente para los pingüinos, para los ambientes. Entonces, esta estructura nos ha permitido hacer grandes logros, porque lo que tiene el pingüino, a veces dice, bueno, el pingüinito, qué simpático, pero tiene un valor porque es un, es un excelente indicador de la salud de costas y océanos. Claro. A través del pingüino vos te enterás de mucho de lo que está pasando, protegés grandes ambientes y muchas otras especies que no sabemos qué les pasa o quizá no sean tan carismáticas como el pingüino. Entonces es una especie, lo que se llama especie paisaje, especie paraguas, a través de la cual vos podés eh, eh, convencer, llegar a políticos, llegar uh -huh. a la comunidad general y también cambiar conductas y actitudes con el medio ambiente. ¿no? O sea, te pusiste un objetivo y fuiste en proceso... Y ahí vamos, él, y ahí vamos... Como a pingüina. Sí, sí, estamos en eso.